Hoy en día es un privilegio para aquellas personas que existimos. Nadie elige dónde nacer o qué le tocará como destino vivir. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde todas las personas toman decisiones sin tener en cuenta las consecuencias a futuro. Aproximadamente en este establecimiento de salud se atienden de 5 a 8 pacientes con abortos incompletos a diario. Eso pues solamente tomando en cuenta que estamos en el municipio de Guacara. Multiplica pues sobre todo a nivel de Valencia, que es un gran municipio, cuántas pudieran estar a diario en otros establecimientos, y pues por cada estado a nivel nacional es muchísima la cantidad de pacientes que pueden presentarse con abortos. Actualmente uno de los métodos más comunes es el uso o la administración de una tableta llamada a nivel comercial Citotec. Es un producto de venta libre realmente en nuestro país, lamentablemente. Lo están usando mucho, sobre todo las adolescentes. Se prescriben ellas mismas, ¿verdad? Se autoadministran pastillas de misoprostol de Citotec y es una de las más comunes utilizadas actualmente. El hecho de que un aborto, muchas veces cuando es provocado, no es totalmente completo. Pueden quedar restos de este tejido embrionario y producir infecciones. También el hecho de que se puede producir, depende del método, hemorragias que pueden ser masivas y por lo tanto conllevar a un shock, en este caso hemorrágico, y la muerte de la paciente. Entonces, digamos que las consecuencias no solamente son a nivel de tipo psicológico, sino también médico en ese aspecto. Lo primero es tomar en cuenta la importancia de la vida. La vida es una de las cosas más valiosas que tenemos. Por lo tanto, vivamos una sexualidad responsable. Vamos a informarnos sobre los métodos anticonceptivos que existen en la actualidad. No solamente está el hecho de quedar embarazada, sino también el hecho de poder adquirir algún tipo de infección de transmisión sexual. Por lo tanto, de esta manera, siendo responsable, vamos a poder valorar un poco más la vida y evitar embarazos no deseados. Y de esta manera, pues, no conducir a un aborto. A los 16 a 17 años, yo salí embarazada, ¿verdad? Papá era un hombre muy, pero muy estricto. Mamá se había muerto y la sociedad de antes no te catalogaba bien. Si uno en aquella edad uno tenía un nené, tomé la, para mí en aquel entonces, la brillante idea de abortar sin ningún consentimiento de nadie. Fui y me lo hice a escondidas de papá, de todas mis hermanas. Para mí lo peor que pude haber hecho en mi vida. Me marcó tanto, 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 que hoy por hoy no he podido ni siquiera tener un bebé, que es mi mayor alegría. Es lo peor que pude haber hecho yo, abortar ese bebé. Hoy en día anhelo y no lo puedo tener. Se podrán imaginar cómo me puedo sentir. En primer lugar, debemos definir las causas por las cuales se realizó el aborto. Existen indicaciones terapéuticas para aborto debido a malformaciones mayores o malformaciones menores. Estos pacientes hay que tratarlos con antidepresivos y darle orientación de terapia familiar, sobre todo cuando son madres que no han tenido hijos. Estas madres sufren mayor depresión puesto que están buscando siempre tener un ser querido. En estos pacientes el trauma, digamos, lo psicológico es mayor, puesto que generalmente los abortos son no esperados y la depresión que pueda tener la paciente es más rápida, es instantánea, porque el paciente o la madre nunca va a entender el por qué ella misma con un traumatismo ocasionó la muerte de su bebé. Siempre va a tener un sentimiento, digámoslo así, de culpa, cuando realmente ella no tiene ninguna culpa porque fue un accidente. Este es un tema, siempre será controversial.
el aborto en ningún tipo de sociedad debe ser permitido. Lo primero que debe tener en cuenta la persona es que le está quitando la vida a un ser vivo. Y mi mensaje es, déjalo vivir, déjalo crecer, déjalo nacer, déjalo que venga al mundo. A lo mejor está la salvación, a lo mejor es un genio, a lo mejor es un ser que te va a apoyar toda tu vida. Tú no sabes qué viene allí, entonces, ¿por qué tú le vas a cortar? ¿Por qué tú le vas a quitar a ese ser que es un ser vivo? ¿Por qué tú vas a ser un criminal ante un ser vivo? Más cuando es tu sangre de tu sangre, más cuando es tu genes de tu genes, más cuando es tuyo completamente. Entonces es un acto totalmente aborrecible desde todo punto de vista. Y es un acto que en todas las sociedades del mundo, tanto la iglesia como cualquier tipo de sociedad médica, condena el aborto. Un bebé no sabe de leyes, pero tiene derecho a vivir. Los valores son principios que nos hacen mantener posiciones. No mates al ser que ya vive dentro de ti. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde todas las personas... Nadie elige dónde nacer o qué le tocará como destino vivir. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde todas las personas... Donde todas las personas sin tener en cuenta las consecuencias a futuro. Con un buen cuento de la vida, ¿sabes? Cuando haya que bajar. ¡Ana, grites así! ¡Ana, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ana! ¡Súbete! Listo, muchas gracias. ¿A diario cuántas mujeres se interrumpen en el embarazo? En la zona en que estamos trabajando, acá en Guacara, aproximadamente acuden entre 5 y 8 pacientes. Mantener una protección contra embarazos no deseados. ¿Deben recibir una orientación psicológica, una orientación terapéutica? Señoras y señores, ¡azúcar! Bueno.